Como los familiares de Franco fueron encerrados en la cripta del cementerio de Domingo Rubio. Las autoridades ya les habían devuelto el móvil, pero les mantuvieron retenidos hasta que la ministra hubiera abandonado el recinto. Este fue el crispado momento. Déjenos salir, por favor. Después de lo que han hecho. Que nos dejen salir, hombre. ¿Esto qué es? Pero eso no fue todo. A partir de diversos testimonios recogidos, hoy OK Diario nos hace una reconstrucción de todos aquellos momentos que las cámaras nos ocultaron, de cosas que pasaron en el momento de la exhumación y de diversos momentos que no pudimos ver en directo. Tenemos comunicación en directo con el director adjunto de OK Diario, que es director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Don Carlos Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Cuéntenos, a partir de diversos testimonios que han ustedes recogido, ¿han podido saber cosas que pasaron en aquellos momentos en los que las cámaras de televisión española no nos estaban mostrando lo que ocurría? Como por ejemplo, el mismo momento de la exhumación. Tengo entendido que ante la falta de previsión se tiró de sierra radial, de martillazos, de mazazos, fue por lo visto un desastre rompiendo piedras por todos lados. Pues sí, totalmente. Lo que se suponía que era un acto que estaba previsto, que estaba ensayado, que había estado durante muchísimo tiempo los enterradores, las personas de la funeraria preparándolo. Hay que recordar que hubo un cambio en la funeraria, porque primero la designada era la Jarosa, posteriormente ha sido una funeraria gallega ante las amenazas que estaba recibiendo la funeraria de la Jarosa, con lo cual ahí es verdad que hubo un cambio, pero se suponía que todo estaba perfectamente preparado, que iba a ser una operación muy limpia, instantánea. Bueno, pues lo limpio y lo instantáneo consistió en más de una hora de unos señores de los enterradores dándole con dos sierras radiales, cortando todo tipo de piedra. Ahí hay dos tipos de material, hay losas de mármol y está la piedra posteriormente que recubría, que hacía una especie como de abrazo a toda la zona en la cual estaba el ataúd de Franco, que es ese tipo de piedra, es de granito. Bueno, pues con las dos radiales cortando durante más de una hora, tuvieron que cortar parte de las losas, no estrictamente de la de Franco, sino de todas las que lo rodeaban, porque necesitaban hacer palanca y aquello no salía de ninguna de las maneras. Tuvieron que liarse a mazazos, literalmente, durante esa hora, a golpe arriba, a golpe abajo. Los responsables de la familia que estaban cerca y que lo escuchaban describen la situación como dantesca y dicen que, claro, que si aquello iba a ser una ceremonia como les había prometido el gobierno, les había prometido Carmen Calvo, Dolores Delgado, que iba a ser íntima y familiar, aquello fue una especie de escenario tomado policialmente, donde ellos eran poco menos que adornos, porque no tenían ningún papel, donde además ni siquiera pudo estar toda la familia, donde a los que acompañaron a los familiares más directos, a ellos sí, pero por ejemplo a los bisnietos no se les permitió ir acompañados de sus mujeres, ni siquiera de sus cónyuges, es decir, solamente pudieron llevar a sus mujeres los nietos, donde además se hizo una selección posterior en la cual solamente Francis Franco y Mary pudieron pasar a la famosa carpa, una especie de plástica de carpa, una especie de tienda de campaña al más puro estilo ET, que rodeaba la zona donde se estaba trabajando a mazazo limpio y con las radiales. Y todo ello bajo un supuesto pretexto de que es que podían salir gases, que ni gases ni historia. O sea, la realidad era que había una dosis de improvisación brutal y sobre todo había una dosis que a mí, oye, se ha sacado la norma, se ha dado con rango de ley, se va a exhumar a Franco, hay una sentencia que lo avala, pues perfecto, adelante con los faroles. Ahora, de ahí a que aquello se convierta en una escena carente plenamente de respeto para los familiares, hay mucha gente que dice, no, es que son los familiares de un dictador. Y bueno, vale, si empezamos a tirar hacia arriba el árbol genealógico, me da que en España, a partir de ciento y pico años, es complicado encontrar un demócrata. Entonces, acabaríamos todos perdiendo esos derechos. Entonces, esto, evidentemente, nadie pierde los derechos de tumba, que ya se denominan así internacionalmente, por el hecho de que tu abuelo haya sido un dictador. Y aquello fue, literalmente, y me lo describía una persona que está allí en el valle, y me decía, Carlos, dice, ¿por qué no está Berlanga en estos momentos para hacer películas? Dice, pero es que literalmente era para una escopeta nacional 2, de lo dantesco que fue aquello. A Luis Alfonso de Borbón, por ejemplo, en un determinado momento se puso a rezar, puso las manos en posición de oración y uno de los agentes que estaba por ahí se volvió medio loco diciendo, tiene un reloj con cámara, está grabando. Bueno, fueron a donde él, le retiraron el reloj, él dijo que no tenía ni grabadora ni nada, que era su reloj, les dijeron que les daba lo mismo, se lo metieron en una bolsa de plástico, se lo llevaron como si se tratase de una celda y a la entrada en prisión, se lo dieron a la salida, es decir, cosas dantescas.
y eso en la exhumación. Si queréis os cuento la inhumación, porque aquello ya fue de sainete puro. Sí, tengo entendido, Carlos, que en el momento ya de la inhumación se produjo ya el colmo más absoluto cuando mantuvieron a los familiares de Franco encerrados en la cripta de Mingo Rubio. Bueno, ahí fue todo ya una colección de desatinos, porque los familiares habían dicho que en toda la ceremonia, en la exhumación y la inhumación, no querían estar con gente del gobierno, cosa que es totalmente normal. La argumentación que dio el gobierno fue que tenía que estar la ministra Dolores Delgado, la ministra de Justicia, como notaria mayor del reino. Bueno, yo, dentro de estas historias de la interpretación legal, podríamos llegar muy lejos. Es decir, en un entierro tiene que estar el notario mayor. No, es que como es un entierro de Estado, entonces lo ha considerado usted de Estado. Si no es de Estado, ¿por qué está el notario mayor? Pero bueno, independientemente ya de eso, ellos pidieron y dijeron, oye, ya ha estado usted en la exhumación, si no le importa, no esté en la inhumación. Pues en la inhumación se baja directamente en el panteón y está presente durante el tiempo en el que se celebra la misa. Bueno, ahí baja la familia y sí que bajan ya todos, y lo primero que hacen es advertirles de que no van a poder utilizar los móviles. Y ya empieza, lógicamente, el enfado de la familia. Dice, esto es una ceremonia nuestra familiar de inhumación, es un entierro, básicamente, y nosotros queremos sacar. No, ustedes no pueden sacar. Y hay un determinado momento en el cual se dan cuenta que ellos, tres personas, representantes del gobierno, sí están con los móviles. Momento en el que empieza la fiesta. Entonces, lo primero que ocurre es que dicen, oye, nosotros sí vamos a hacer una ceremonia a Franco porque es nuestro abuelo. ¿Es un dictador? Sí. ¿Las dictaduras son violadoras de derechos y libertades? Pues sí, evidentemente. Pero, repito, nadie pierde, siendo nieto, sus derechos de custodiar, de dar tumba, etcétera, de rendir un homenaje a su abuelo. Bueno, total, que en ese momento sacan un altavoz Bluetooth, en el cual enchufan un pendrive y ponen el himno de España. Las caras ya de los representantes del gobierno eran un poema, porque consideraban que se estaba rindiendo un homenaje. Sí, efectivamente estaban rindiendo un homenaje a su abuelo, efectivamente. El clima se vuelve a tensar, que no hagáis esto. Los otros dicen que por qué no lo van a poder hacer si les habían prometido incluso oficialmente que la ceremonia iba a ser familiar, que qué hace ahí una persona del gobierno, la ministra de Justicia, que no tiene que estar. Y en uno de esos momentos, Francis Franco saca su móvil y la situación ya se descontrola por completo. Una de las personas que se presenta como comisario directamente le dice que guarde el teléfono, que no puede, que cree que ya ha grabado y que, por tanto, que se lo deje porque quiere comprobar si ha grabado imágenes. Francis le dice que él no es nadie para comprobar que de qué delito le acusa. Luis Felipe Utrera Molina, el abogado que estaba con ellos, le dice que qué es eso, que en base a qué va a chequearle. Les pretenden cachear. En ese momento salen dos de ellos y cierran la puerta y los encierran dentro de la cripta. Luis Felipe Utrera Molina dice, ¿esto qué es? O sea, ¿esto es una retención? ¿Es una detención ilegal? ¿Qué es lo que estáis haciendo? O sea, ¿qué, cuál es el delito del que se nos acusa? Dice Luis Felipe Utrera Molina, y lanza una frase en la que dice, ¿esto es España o ya se ha convertido en Venezuela? Y en ese momento Francis dice, yo me voy, se lanza hacia la puerta, le sigue la familia y a empujones, literalmente, como se puede ver en el vídeo que tenemos en OK Diario, literalmente empujan la puerta y la abren pese a que hay dos personas intentando encerrarles en la cripta. Entonces, a la salida la familia, evidentemente, bueno, contacto con nosotros, contacto con… hizo una pequeñita rueda de prensa donde no da todos estos detalles, pero lo que sí que hizo fue mostrar su enorme enfado porque, y eso es verdad, el gobierno oficialmente se había comprometido a que la ceremonia iba a ser íntima y familiar y acabó convertida en este sainete de Berlanga. Carlos, ¿en algún momento los familiares de Franco hablaron, cruzaron palabras con la ministra Dolores Delgado? Con la ministra Dolores Delgado, por la información que yo tengo, la única persona que cruzó, si es que lo podemos calificar así, palabras fue Merry, que realmente lo que hizo fue decirle, esto es una profanación, esto es una profanación, estáis profanando la tumba de Franco. Es decir, más que una conversación, realmente fue criticarle y decirle, esto es una barbaridad lo que estáis haciendo. Francis Franco, yo creo que con la persona con la que sí que mantuvo alguna conversación, sobre todo para quejarse del trato que les estaban dando, era con Bolaño, que era el responsable por parte del gobierno de custodiar aquello. Hay que recordar que Dolores Delgado, que es ministra, evidentemente tiene más rango, pero iba en funciones de notaria mayor del reino. Y por lo que yo sé y por la información que tenemos, los dos focos de conversación, por llamarle algo, fueron esos. Pero la situación, evidentemente, era una distancia brutal. De hecho, cuando bajan del helicóptero, baja primero las tres personas del séquito oficial del gobierno y por detrás bajan tres personas encabezadas por Francis, de la familia, y esperan a que lleguen en coche, en el convoy que venía a través de automóvil, a través de carretera, esperan a que llegue el resto de la familia. Y durante todo ese tiempo ni cruzar palabra, es decir, con una situación de tensión máxima. Cosa que, vamos a ver, evidentemente hemos visto todos la batalla judicial previa que ha habido. Nos defendían su derecho a que imperase la ley orgánica que protege los templos y que protege las tumbas dentro de los templos. Los otros, con unas normas de rango claramente inferior, un real decreto y un acuerdo ministerial, que es el que prohíbe la inhumación en la Almudena,
bueno, mantienen la pelea por parte del gobierno y acaban ganando en el Tribunal Supremo. Hasta ahí todos sabíamos que había una tensión lógica y una tensión provocada por una diferencia normativa. Unos lo querían sacar, los otros no querían que los restos mortales de Franco salieran del Valle de los Caídos. Pero lo que se vivió en la exhumación y la inhumación, desde mi punto de vista, es una barbaridad adicional. O sea, la decisión judicial es la decisión judicial, la decisión legislativa es la decisión legislativa, y eso desde mi punto de vista lo tenemos que respetar todos. Eso es un Estado de Derecho. Pero lo otro es una barbaridad, que no tenía por qué haber existido. Es decir, déjeles que hagan una ceremonia discreta. ¿Por qué tiene usted que convertir esto en un acto electoral? ¿Por qué tiene usted que convertir lo que es evidentemente una ceremonia familiar e íntima en un acto poco menos que de apología de un partido, el Partido Socialista, que es capaz de sacar un muerto pero no peleó en vida del dictador? Entonces, aquello se convirtió en un sainete político horroroso, que además yo, la sensación y por los testimonios que he recogido nacionales e internacionales, no ha dado ninguna buena imagen de España. Porque lo primero que se ha planteado la gente es si es verdad lo que dice el presidente del gobierno y por fin se ha terminado la dictadura. ¿Esto qué significa? ¿Que estábamos en dictadura? Es decir, cada vez que ha ido una empresa internacional ahí, ha ido a un país en dictadura, ¿realmente seguía estando Franco? ¿Que se aparecía por las noches? ¿Qué hacía? ¿Salía como un vampiro volando? Entonces, claro, la imagen que han dado de España es que realmente hasta antes de ayer éramos una dictadura, entonces ahora que somos una postdictadura. Carlos, a partir de los testimonios que has recogido y que te han permitido reconstruir esos momentos que no mostraron las cámaras, ¿qué te atreverías a decir? ¿Que el gobierno fue respetuoso con el traslado del féretro y con el trato dispensado a los familiares o no? No, cero, cero. No, no, yo soy una persona de ideología liberal, yo no creo en ninguna dictadura, las combato y las critico todas, las de una y las del otro, a diferencia de lo que hace la izquierda, por cierto. O sea, yo no de franquista tengo más o menos lo mismo que de pívot de la NBA, o sea, cero. Pero eso es una cuestión, y la otra cuestión es ser respetuoso con determinada gente. Los familiares de Franco tienen todo el derecho del mundo a practicar, a realizar una tumba, una exhumación, una inhumación en la intimidad familiar. Tienen todo el derecho del mundo. Yo, a mí hay una cosa aquí que me llama muchísimo la atención. Si hay que sacar a Franco porque era un dictador, ¿qué hacemos con todos los reyes absolutistas españoles? Los sacamos a todos. Y con todos los descendientes les negamos la posibilidad de que hagan un entierro. ¿Qué hacemos con las catedrales españolas que están llenas de reyes y de condes y de duques que, evidentemente, digo yo, que estaremos todos de acuerdo en que ninguno fue votado en unas elecciones? ¿Qué hacemos? ¿Los expulsamos a todos de las criptas? O sea, a mí esto me parece una barbaridad, me parece un acto de electoralismo. Yo creo en la transición, yo creo en la ley de amnistía. Yo creo que nos hemos dado todos un sistema democrático basado en que, a partir de un determinado punto, todos teníamos muy claro que no íbamos a volver a repetir una guerra civil ni a enfrentarnos por cosas como las que ocurrieron allá. Bueno, ahora resulta que un determinado partido ha decidido romper ese consenso. Lo ha roto y, por cierto, ese partido, que es el Partido Socialista, fue el mismo que tiene una grandísima culpa en la guerra civil al haber montado un golpe de Estado en el año 34 y haber ido recorriendo toda la península ibérica desde Asturias hasta Cataluña, matando a clérigos, matando a monjas, torturando a personas relacionadas con el culto y relacionadas con la Iglesia. Ese mismo partido, por cierto, encabezado por Largo Caballero, ya dio nota de lo que era capaz cuando, siendo secretario de Trabajo en la dictadura de Primo de Rivera, utilizó su poder para ir apartando a la CNT de forma un tanto violenta, evidentemente, e ir metiendo un monopolio de la UGT. Bueno, ese es el Partido Socialista, el mismo que no respetó los resultados electorales del 33, el mismo que no respetó los resultados electorales del 36 y el mismo que un escolta de Indalecio Prieto, una de sus personas, asesinó directamente al responsable, a Calvo Sotelo, al responsable máximo de la oposición. Entonces, ese partido ahora quiere ganar una guerra que considera que perdió. Ese partido es el que nos da lecciones de democracia. Ese partido, y lo dijo Santiago Abascal el otro día, de pasado criminal. Sí, sí. ¿Por qué tenemos que ocultar la historia? ¿Por qué tenemos que negarnos a decir determinadas cuestiones que son absolutamente obvias y evidentes y no hay ningún historiador que las esté negando, ninguno, ni de derechas ni de izquierdas? Entonces, que ese partido haga un acto de apología como el que ha hecho, de yo soy el que de verdad he destrozado a la dictadura. No, la única oposición que había en época de Franco era del Partido Comunista. Ustedes ni estaban ni se les esperaba. Y ahora van de ganadores de una guerra con un muerto, la que no se atrevieron a ganar cuando estaba vivo. Es una cosa dantesca, y que lo paguen con los nietos, a mí me parece una falta de respeto absoluta. La verdad es que sí, tremendo el sainete al que hemos asistido. Carlos Cuesta, director adjunto de OK Diario, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables. Un abrazo. Hasta luego.